Las historias, los cuentos y las leyendas viajan. Se trasladan de un lado para el otro y en ese viaje se vuelven cuentos mestizos. En el África cuentan que cuando los días estaban recién comenzando y los animales hablaban y las cosas todavía no tenían nombres, la luna, el sol y el agua eran grandes amigos. Y todos los días, la luna y el sol iban a jugar a la casa del agua. Pero sin embargo, el agua no iba nunca a la casa del sol ni de la luna. Por eso un día el sol, intrigado, le preguntó: ¿por qué, si somos amigos, nunca vienes a jugar a nuestra casa? El agua sonrió y le contestó que lo que pasaba es que ella tenía demasiados amigos. Y con certeza, todos no entrarían en su casa. Pero el sol y la luna le dijeron que si así fuese, ellos podían agrandar la casa para que todos entraran. Y el sol se comprometió a la mañana siguiente comenzar con aquel trabajo. Así lo hizo. Y al otro día, muy temprano, comenzó a levantar un segundo piso de la casa que habitaban con la luna. Cuando lo tuvo listo, le preguntó a ella si con eso bastaba. Pero sin embargo, la luna le dijo que no, que había escuchado que los hermanos y amigos del agua eran demasiados. No hay problema, señaló el sol. Vamos a levantar un tercer piso. Y cuando lo tuvo listo, le volvió a preguntar. Creo que tampoco en estos tres pisos entrarán, le respondió la luna. Al menos hace falta levantar un último piso. Eso hizo el sol. Y ya con cuatro pisos gigantes, ambos creyeron que la casa estaba preparada para recibir al agua y a todos sus hermanos y amigos. Por eso, a la mañana siguiente, se levantaron muy temprano para esperarla, cuando de pronto la vieron llegar. El agua entró raudamente, ocupando el primer y el segundo piso sin ni siquiera todavía hacer entrar a sus hermanos ni a sus amigos. Ellos llegaron para ocupar el tercero, pero aún quedaban para ocupar el cuarto. Y ahí, el sol y la luna se quedaron sin espacio donde estar, así que raudamente subieron hasta el techo. Pero sin embargo, el agua seguía ingresando, por lo cual tuvieron que saltar. Y su salto fue tan grande que tuvieron que brincar hasta el alto cielo, y estando ahí, se dividieron yéndose uno para cada lado. Desde entonces, el sol y la luna están siempre en la bóveda más alta, y allí en el alto cielo siguen jugando, yéndose uno y persiguiendo el otro. De vez en cuando bajan a la tierra y vuelven a jugar con su hermana agua, quien se quedó aquí con nosotros.